Los cuadros celestes son el calendario bíblico. Los cuadros negros y blancos de arriba representan la noche y el día contados desde la puesta del sol, más o menos a las 6 de la tarde, y la salida del sol a las 6 de la mañana. Los cuadros grises son el calendario gregoriano y están desfasados un poco porque el calendario bíblico inicia, vaya, con la caída del sol, pero el gregoriano inicia el día a las 12 de la madrugada. Entonces, les adelanto que para llenar la gráfica no voy a ir en orden cronológico, sino que hasta que esté completa vamos a ver todo en orden y tendrá mucho más sentido. Empezamos entonces. El mes de Abib. Éxodo 12 del 1 al 2 dice: Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes les será por principio de los meses. Para ustedes este será el primero de los meses del año. Deuteronomio 16:1 dice: Observen el mes de Abib y guarden Pesaj para Yahvé su Elohim, porque en el mes de Abib Yahvé su Elohim los sacó de la tierra de Egipto en la noche. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica. Lo que vamos a hacer es agregar el mes de Abib. Ahí tenemos en las acotaciones mes de Abib, lo que significa entonces que la línea de cuadros celestes no nada más es el calendario bíblico, pero es el calendario bíblico en el mes primero del año. Iniciaremos el conteo de las fechas en el día 10. Éxodo 12:3 dice: Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: El día 10 de este mes cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces, ¿qué haremos? Pues agregar los días desde el número 10 en adelante. Ahí tenemos entonces 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Pongan mucha atención a esas fechas porque las vamos a estar usando todo el video. Entonces, empezamos en el día 10 porque es el día donde Adonai les dijo que seleccionaran un cordero. Ahora identificaremos el día en que se hace el sacrificio de Pesaj. Levítico 23:5 dice: En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, será la Pascua o el Pesaj de Yahvé. Entonces, tenemos nuestra gráfica, no la he modificado así como está. Avanzaremos y vamos a poner en morado el día del sacrificio de Pesaj. En un momento más lo voy a explicar más a profundidad, pero quiero que quede bien claro, Pesaj no es un día. Pesaj es un cordero. Lo explicaré en un momento más. Sin embargo, sí es necesario que pongamos la marca de el día donde se sacrifica el Pesaj, ya que suceden ciertas cosas también importantes durante ese día. Pero Pesaj no es un día. Pesaj es un cordero que se sacrifica en el 14 de Abib. ¿Qué significa la frase entre las dos tardes? Está en el Strong 6153 que dice Erev y significa crepúsculo, anochecer, caer la noche, caer la tarde, caída la tarde, hora de la tarde y significa nocturno. Para los israelitas, entre las dos tardes significaba el punto entre la primera tarde, que eran las 12 de mediodía, y la segunda tarde, que son las 6 de la tarde, lo que significa que entre las dos tardes específicamente serían las 3 de la tarde. Tenemos nuestra gráfica como la dejamos hace un momento y le vamos a agregar aquí una flecha que dice sacrificio de Pesaj a las 3 de la tarde. Si mira la flecha, tiene una línea. Esa línea es para que más o menos usted se dé la idea de en qué horario estamos. Recuerde, los cuadros negros son la noche iniciando más o menos a las 6 de la tarde, los cuadros blancos son la mañana o el día iniciando más o menos a las 6 de la mañana. La línea va hasta arriba por causa de que ahorita vamos a llenar la parte de arriba de la gráfica y debe coincidir con la hora del sacrificio de Pesaj. Ahora veremos la semana de panes sin levadura. Levítico 23:6 dice: El día 15 del mismo mes, se refiere al primer mes, es la fiesta de los panes sin levadura para Adonai. Por 7 días comerán pan sin levadura. Entonces, volvemos a nuestra gráfica. Aquí está la fiesta de los panes sin levadura, una flecha continua desde el día 15 hasta el día 21. Puede contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días completos del 15 al 21. Entonces, iniciando cuando el 14 termina e inicia el 15, justamente al caer el sol. Levítico 23:7 dice: El primer día habrá santa convocación, el primer día de la fiesta de los panes. Para ustedes no harán ninguna labor. Traerán una ofrenda de fuego al Eterno durante 7 días,
El séptimo día habrá santa convocación, no hará ninguna labor. Volvemos a la gráfica. Aquí está lo que ya teníamos. Lo que simplemente vamos a hacer es agregar los días que se llaman santa convocación. El 15 y el 21. ¿Se fija que está en rosa? Eso es importante por causa de que esos días se van a considerar como si fueran un Shabbat. No importa qué día de la semana caigan. El 15 y el 21, el primero y el último día de la fiesta de los panes sin levadura, son Shabbat. No se hace ninguna labor como si cualquier otro Shabbat regular, sin embargo, estos caen en cualquier día de la semana. Entonces, el 15 y el 21 son santa convocación. Esos días son esenciales para comprender todo lo que estamos haciendo. Avancemos. Ya que establecimos lo anterior, vamos a las indicaciones de Yahvé respecto de cómo se hace el Pesaj. Éxodo 12:3 dice: Hablen a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas, si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, es decir, a las 3. Volvemos a la gráfica. Eso es lo que llevamos y vamos a agregar en la parte de la izquierda, la presentación de los corderos, en el día 10 de Aviv. Dice la escritura, lo acabamos de leer, que del día 10 en adelante hasta el día 14, por los 4 días se iba a estar inspeccionando el cordero, y luego el 14 toda la congregación inmolaría el cordero. Hoy en día no hay templo, hoy en día no hay sacerdotes, por lo tanto hoy en día no hay obligación de que usted sacrifique ningún cordero. No permita que alguien venga y le diga, aquí vamos a hacer el sacrificio, al menos simbólico. No podemos, por causa de que eso es algo que solo los sacerdotes levíticos podían hacer. Entonces, hasta que haya templo y hasta que haya sacerdocio levítico, se vuelven a hacer los sacrificios. ¿Puede usted comer cordero? Sí, sí puede. ¿Cómo no? Puede comer cabrito, puede comer un becerro, puede comer hasta pollo. Hay gente, por ejemplo, el seder de Pesaj, comen las diferentes panes y comen hasta un huevo y no sé qué más otras cosas la gente lo hace, porque es simbólico, es un memorial. Entonces, lo que no se debe hacer es el sacrificio, no podemos hacer un sacrificio. ¿Recordar? Claro que sí, es bueno recordar, pero no tenemos la autoridad para hacer los sacrificios, ¿ok? Así como los corderos eran presentados en el día 10, Yeshua también entró en Jerusalén como el Cordero de Elohim, listo para ser inspeccionado el día 10 del primer mes, 4 días antes de su muerte. Pero para comprobarlo, primero vamos a ver esto. Juan 12:1. 6 días antes de Pesach, Yeshua vino a Betania, donde vivía Eleazar, significa Lázaro, para que sepa que realmente se llamaba Eleazar, el hombre que Yeshua había levantado de entre los muertos. Y dieron una cena en honor a él. Lo que está en amarillo es muy importante. 6 días antes de Pesaj. Entonces, tenemos que aprender a buscar en la escritura las fechas. Porque vaya que va a encontrar fechas que ni le había puesto atención antes. Esto es importante. 6 días antes de Pesaj, Yeshua estaba en Betania. Y luego vemos en el 12:12. Al día siguiente, se fija que estábamos en el capítulo 12:1. Bueno, 12:12. Al día siguiente, cuando oyeron que Yeshua venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta de los panes sin levadura, ya estaban congregándose, recuerden, son fiestas de peregrinación, tomó ramas de palmera y salió a recibirlo. Y lo aclamaban a gritos diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el rey de Israel. Y Yeshua encontró un burrito y se montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, mira, tu rey viene sentado sobre una cría de asna. Ahí está nuestra gráfica, que lo que vamos a hacer es agregar que Yeshua cumplió la presentación de los corderos. Esa frase que dicen los católicos y los cristianos evangélicos de que el domingo de Ramos, bueno, eso es en sí la presentación de los corderos. Y vamos a aprender si realmente cayó en un domingo o no cayó en un domingo. Pero
Entonces ya empiece a ver usted, si viene del cristianismo, una diferencia entre lo que hemos aprendido y lo que la escritura realmente dice, ¿ok? En un momento más veremos si realmente es un domingo, pero por ahora sepa que en realidad lo que estaban haciendo era la presentación de los corderos. No es que estaban todos reunidos ahí porque sí, no es que simplemente pasó un día cualquiera y de repente la gente lo siguió. La gente ya estaba en Jerusalén y venían con sus corderitos porque iban justamente a que los sacerdotes los inspeccionaran. Entonces, como Yeshua es el cordero, también dijo, yo debo ir a presentarme para ser inspeccionado. Entonces todo esto lo vemos que sucedió al día siguiente de que Yeshua estuvo en casa de Lázaro y dice que ahí fue 6 días antes, entonces ahora son 5 días antes. Y depende de cómo cuente usted, los días que acabamos de mencionar pueden terminar el 14 a la hora del sacrificio o al caer el sol cuando justamente está iniciando el 15. Lo que podemos decir con certeza es que Yeshua cumplió el mandamiento de la presentación de los corderos y la profecía de que entraría en un asno. Lo que ahora vamos a averiguar es cuándo se hacía la cena de Pesaj, y esto es esencial para comprender toda la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, ya que determinar la cena erróneamente da lugar a creer cosas que sinceramente no son bíblicas, aunque están bien intencionadas, como ejemplo, el pensar que Yeshua estaba cenando Pesaj esa última noche. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Y lo comerán así, ceñidos sus lomos, su calzado en sus pies y su bordón en su mano. Y lo comerán apresuradamente, es el Pesaj de Yahvé. Y este día les será en memoria, un memorial, y lo celebrarán como fiesta solemne para Yahvé durante sus generaciones por estatuto perpetuo. Ya sabemos que el cordero de Pesaj se sacrificaba el 14 de Abib a las 3 de la tarde. Ahí está en la gráfica. Eso significa que es imposible que se pudiera hacer la cena de Pesaj antes de esa hora, ya que el cordero todavía estaría vivo. El siguiente punto que vamos a ver es que Pesaj se debe comer con panes sin levadura y hierbas amargas, y en el verso 14 que leímos dice que se celebrará como una fiesta solemne. Y eso entonces debe mostrarnos algo más importante. El Pesaj se mata el 14, pero se come cuando cae el sol. Y el 14 se convierte en 15 al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, porque solo existen tres fiestas anuales. Entonces solo existe panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Pesaj no es una fiesta, pero panes sin levadura sí. Y dice ahí que debe celebrarse como una fiesta. Entonces lo que haremos es poner la cena de Pesaj donde debe ir, justo aquí. Cena de Pesaj viene al caer el sol cuando el 14 se convierte en 15. Es simplemente ilógico pensar que la cena de Pesaj vendría antes del sacrificio de Pesaj, porque la cena de Pesaj era el cordero que se comían, entonces, y era ritualísticamente matado horas antes. Así es que no se puede hacer la cena antes de que se esté haciendo el sacrificio. Debe ir en el momento del inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces debemos comprender también que los días inician al caer el sol, porque mire, este resultado que acabamos de poner aquí no podría darse si dijéramos que los días inician al amanecer, ya que por ejemplo el Pesaj se sacrifica el 14 de Aviv a las 3 de la tarde y luego se come al anochecer antes de que amanezca. Si siguiéramos un calendario donde los días inician al amanecer, estaríamos diciendo que Pesaj se come cuando todavía es la noche del 14, ya, y que la fiesta de panes sin levadura se inicia el 14 al anochecer, lo que contradeciría a Levítico 23, que dice que la fiesta inicia el 15. Por lo tanto, bíblicamente se comprueba que luego de matar el Pesaj, la noche que cae inmediatamente después es el inicio del 15 de Abib. Es entonces imperativo que utilicemos un calendario que inicia los días al anochecer, ya que de otra forma las cuentas no saldrían correctas. Le doy más pruebas de que los días inician al anochecer. Éxodo 12:18. En el mes primero comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Los panes sin levadura deben comerse durante 7 días, incluido todo el día 21, hermanos. Así que para que así sea, debemos contar los días desde el anochecer en adelante. Por lo tanto, cuando dice que se comen desde el 14 por la tarde, se refiere al momento en el que cae el sol y el 14 se convierte en 15. Si contamos 7 días completos desde ese momento en adelante, llegamos al 21, cuando oscurece.
e inicia el 22. Mire, ahí puse los números, puede usted notar que los días deben iniciar al caer el sol. Entonces viene un 1, que es la primera noche, y luego no puse número en el siguiente, pero es parte del 1. Luego el día 2 inicia al caer el sol, y el día 3, 4, 5, 6 y 7. El 21 se termina cuando cae el sol e iniciaría el 22, y así se cumplen 7 días y 7 noches completos de panes sin levadura. Ok, vamos a avanzar. Esto es bien importante. Lo dije al principio, ahora lo voy a explicar. Pesaj no es un día, Pesaj es un cordero. Antes de seguir avanzando, debemos tener bien en cuenta esto, hermano. Es muy importante comprenderlo, ya que si seguimos diciendo que Pesaj es un día, entonces tenemos que preguntarnos a cuál día nos estamos refiriendo. ¿Al 14 donde se sacrifica o al 15 donde se come? Y ahí es donde muchos patinan, hermano. Algunos se confunden porque no comprenden que el día inicia al anochecer y otros porque le dicen día al Pesaj o semana de Pesaj, eso es todavía peor. Cuando realmente bíblicamente Pesaj no es un día, es un cordero. ¿Ok? Si usted va a Google y pone Pesaj 2019, le van a salir con que es una semana. No, bíblicamente no es una semana, no es ni un día. Pesaj es un cordero. ¿Ok? Éxodo 12 a 21. Dice, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, tomen o compren para ustedes una oveja del rebaño para sus familias y sacrifiquen la ofrenda de Pesaj. Éxodo 12 a 27. Dirán, es una ofrenda festiva de Pesaj para el Eterno, quien salteó las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando golpeó a los egipcios, mas salvó nuestras casas y el pueblo postró sus cabezas y se inclinó. Por lo tanto, Pesaj se sacrifica el 14 y se cena el 15. Números 28, 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será el Pesaj de Yahvé. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos harán. ¿Recuerdan? Eso es lo que habíamos visto. Eso es lo que ya explicamos. Se cena, obviamente, al inicio de la fiesta. Por eso se dice que se va a conmemorar como una fiesta solemne, no porque Pesaj sea una fiesta, sino porque se come la cena de Pesaj cuando inicia la fiesta de los panes sin levadura. Aquí está nuestra gráfica, no la hemos modificado, esto es lo que llevamos hasta este punto, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es seguir avanzando y vamos a hablar de primeros frutos. También se le conoce como Yom Bikurim y también se le conoce como el día de las primicias. Levítico 23:10. Cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de su siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahvé para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Yeshua cumplió el Moadim de primeros frutos en el día de su resurrección. Y primero a los Corintios 15:20. El caso es que el Mesías sí resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Mucha gente se confunde tratando de determinar el día de las primicias. Sin embargo, es bastante sencillo. El día de primeros frutos es el día después del Shabbat semanal durante la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el sábado cuando cae el sol, el primer día de la semana, pero nada más durante la fiesta de los panes, no todos los primeros días de la semana, solamente durante la fiesta. Hay personas que guardan el Moadim de primeros frutos el día 16 de Abib, es decir, el día después del primer día de la fiesta de los panes sin levadura, argumentando que ese día 15 pues es un Shabbat, porque es un Shabbat alto, como ya lo vimos. Pero eso, al decir eso, contradicen la escritura, ya que la Biblia nunca le da fecha específica a Yom Bikurim. Más importante aún es que si nosotros seguimos esa idea errónea, haremos que Shavuot, que viene 50 días después, inicie en un día que no es el primero de la semana, y eso también contradice la escritura que dice que debe ser el día después del séptimo Shabbat desde primeros frutos. Levítico 23:15. Y contarán desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecieron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contarán 50 días y entonces ofrecerán el nuevo grano a Yahvé. Por último, es debido a que primeros frutos no tiene una fecha específica, sino que siempre es el primer día de la semana durante la fiesta de los panes sin levadura, que la distancia entre el inicio de la fiesta, el día 15 de Aviv, y los primeros frutos siempre puede fluctuar.
Y esto, hermano, es súper importante porque nos muestra que la muerte y la resurrección de Yeshua no pudo haber sido en cualquier año, sino en un año muy particular. Ya que, por ejemplo, en este 2019 donde vivimos hoy, entre el 15 de Aviv y primeros frutos, solo hay un día, porque el 15 de Aviv este año es el viernes 19 de abril al caer el sol, por lo tanto, que sería el inicio de un Shabbat normal. Hoy van a empalmarse el Shabbat normal y el Shabbat alto. Y obviamente, cuando sería el término del Shabbat, sería el inicio de primeros frutos, así es que sería el día 20 de abril. Eso es muy importante que lo tenga en cuenta para las personas que dicen, oye, entonces en este año voy a celebrar primeros frutos hasta 3 días después y voy a celebrar la resurrección de Yeshua hasta allá. No, celebrará en primeros frutos, aunque en este año donde estamos no cuadren las fechas y sea solamente un día desde su muerte a su resurrección. En lugar de nosotros pensar, no, entonces hay que hacer 3 días después, más bien pongámonos a pensar que este año sin dudas las cuentas no hubieran funcionado. Que cualquiera que diga soy el Mesías y trate de morir en Pesaj y ser sepultado en panes sin levadura y resucitar en primeros frutos en el 2019 no sería el Mesías porque habría solo un día de diferencia. Y ahí es donde también entendemos cómo los cristianos están bien mal al decir que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, porque no hay más, no hay ni 2 días de diferencia. Volviendo a la gráfica, nos vamos a dar cuenta que debemos determinar cuándo fue el Shabbat semanal durante la fiesta de panes sin levadura en ese año que Yeshua murió para poder ubicar correctamente el día donde vamos a poner primeros frutos. Entonces, aquí es donde vamos a seguir avanzando el resto de nuestra enseñanza, porque solamente le voy a poner el cuadrito acá abajo en las acotaciones, Yom Bikurim, primeros frutos en verde. Cuando lo pongamos acá arriba, todo va a tener sentido. Pero vamos a tratar de enfocarnos en encontrar cuándo es el Shabbat semanal. Para poder hacer eso, tenemos que hablar de María Magdalena. Después de que Yeshua fue sepultado, María Magdalena fue a comprar especias para ungir su cuerpo. Marcos dice que fue después del Shabbat. Marcos 16:1. Cuando el Shabbat había terminado, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomé compraron especias para ir a ungir a Yeshua. Pero Lucas dice que las compraron antes del Shabbat. Lucas 23:54. Era el día de la preparación y un Shabbat estaba por comenzar. Las mujeres que habían venido con Yeshua de Galilea le siguieron, vieron el sepulcro y cómo su cuerpo había sido puesto. Entonces regresaron a la casa y prepararon especias aromáticas y ungüentos. En Shabbat las mujeres descansaron en obediencia al mandamiento. Entonces realmente tienes que ponerte a pensar. ¿Acaso María dio 2 vueltas o compró las especias 2 veces antes y después del Shabbat? ¿O tal vez está la Biblia contradiciéndose a sí misma? Muchos van a pensar eso, pero no. Lo que sucede es que realmente Marcos y Lucas están hablando de 2 Shabbat distintos. Vamos a la gráfica. El día 15 de Aviv, ahí está en rosa, es el inicio de la fiesta de los panes sin levadura y también es considerado un Shabbat. Se le llama Shabbat Aldo, como ya lo expliqué. Por lo tanto, las especias debieron haber sido compradas el día después del 15, pero antes del Shabbat semanal. ¿Ok? Entonces, Marcos dice que fue después del Shabbat, refiriéndose al día 15 de Aviv. Lucas dice fue antes del Shabbat, refiriéndose al día del Shabbat semanal. Todavía no sabemos cuándo es el Shabbat semanal, pero ya deberíamos tener en cuenta que las especias se compraron luego del 15 de Aviv. Aquí también se hace un problema cuando usted tiene una Biblia, que es una Reina Valera, con anotaciones que son de los editores de la Biblia, no son originales, y cada vez que le ponen un Shabbat, le ponen aquí equivale a sábado. Porque entonces va a pensar que siempre el Shabbat es un sábado. Y no es verdad, no todos los Shabbats son sábado. Y esto es bien importante que no se le olvide. Mire, no se alcanza a ver, pero tal vez ahí se viera arriba. No, no se va a alcanzar a ver. En Lucas 23:54, es más, lo puede usted buscar si tiene su Biblia por ahí y si tiene notas, se va a dar cuenta. Dice, se lo voy a leer, dice, era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo, asterisco. Y me voy hasta mero abajo y dice, aquí equivale a sábado. No se alcanza a ver, me encantaría que pudiera verlo. Pero aquí está abajo, aquí dice, aquí equivale a sábado. Sin embargo, ese día de la preparación y el Shabbat que estaba por comenzar, no era el sábado, no era un viernes y un sábado, era, bueno, otro día, pero lo vamos a explicar. Entonces no se deje llevar por lo que dicen las anotaciones, porque entonces va a caer en unos
errores graves de doctrina. Vamos a seguir estudiando. Bueno, pues tras ese pequeño paréntesis, sepamos entonces que las especias se compraron después del día 15 de Aviv, que es el Shabbat alto de panes sin levadura, pero antes del Shabbat semanal. Muy importante que sí lo tenga bien en cuenta, porque lo que sigue ahora es saber entonces cuánto tiempo pasó desde el Shabbat alto del 15 de Aviv y el Shabbat semanal, por causa de que tenemos que saber cuándo es el Shabbat semanal y todavía no sabemos. Y para esto vamos a estudiar la señal de Jonás, Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jonás 1:17. Pero Yahvé tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Yeshua dijo que él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y usó una frase que Jonás también usa y la equipara al Seol, es decir, el lugar de los muertos. La frase era en el corazón de la tierra. Jonás dice esto, Jonás 2:2. En mi angustia clamé a Adonai y él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz, pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió, todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. La frase en el corazón de la tierra o en el corazón del mar se refiere al lugar de los muertos. Entonces quiere decir que Yeshua estuvo muerto y estuvo sepultado. También al Seol se le dice sepulcro, ¿ok? Yeshua también nos dice cuántas horas tiene un día. Juan 11:9. Yeshua respondió, ¿no hay 12 horas de luz en el día? Si una persona camina durante la luz, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Si la luz del día dura 12 horas, entonces la oscuridad también debiera durar 12 horas. Lo que significa que el Mesías debía estar sepultado 72 horas completas. Y tienen que cumplirse todas, porque la palabra dice que resucitaría después de 3 días y 3 noches. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La clave es la palabra después. No dice al tercer día, dice después de 3 días. Ahora tenemos que preguntarnos, ok, son 72 horas y después de eso resucita, pero ¿cuándo inician el conteo de las 72 horas? Bueno, inicia cuando lo rechazan, cuando lo matan y cuando lo sepultan. De ahí en adelante, en el momento en el cual el cuerpo de Yeshua toca el fondo de esa tumba, se empiezan a contar 72 horas. Son 72 horas completas desde su sepultura, no lo olvide. Un paréntesis, el hecho de que lo hayan rechazado y que sea justamente el rechazo y todo lo demás, el inicio del conteo antes de que tenga que resucitar, pues nos hace ver en otra luz pasajes como el de Juan 1:11, donde dice a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, ¿no lo cree? Por causa de que pensamos que ahí se refiere a los judíos. Pero oiga, los judíos andaban atrás de Yeshua. Los judíos eran la gente a quien él estuvo predicando por mucho tiempo. Entonces no podemos decir, los judíos no lo quieren, por eso se fue a los gentiles. No es verdad. Cuando la escritura dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pues se confirma con Marcos 8:31, porque los suyos eran los maestros de la Torá. Ellos son los que no le recibieron. Entonces él se fue a los menospreciados, pero no digamos que cuando dice a lo suyo vino se refiere a los judíos. No, se refiere a los maestros de la Torá. La señal de Jonás debe contarse desde que el Mesías fue puesto en el corazón de la tierra, como dijimos, desde que es sepultado. Y va a durar 72 horas, 3 días y 3 noches completos, y entonces viene la resurrección. Vamos a poner la señal de Jonás en nuestra gráfica. Aquí está. Quiere decir que el Mesías debe estar sepultado desde que inicia el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el día 15, todo el 16, todo el 17, ¿ok? Yeshua dijo, hermano, que hay 12 horas en el día. Entonces, como son 3 días completos los que deben contarse, lo que haremos es comprobar si hay 3 periodos de luz completos en esos 3 días desde su muerte y su sepultura. Así es que el día 15 es el primer periodo de 12 horas de luz. Aquí lo tenemos. El día 16 es el segundo periodo de 12 horas de luz. Aquí está. Y el día 17 es el tercer periodo de 12 horas de luz. Entonces, simplemente multiplique 36 por 2 y son 72 horas. En la señal de Jonás, sin dudas, debe haber 3 periodos de 12 horas de luz. Y luego el Mesías debe resucitar.
pero todavía no sabemos la hora. Para eso tenemos que ver la semana actual. Yeshua fue sepultado antes del Shabbat. Lucas 23:52 dice, este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua, está hablando de José de Arimatea, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba por comenzar el Shabbat. A primera vista podríamos pensar que ese es el Shabbat semanal, pero estaríamos equivocados, ya que María Magdalena fue a la tumba 3 días y 3 noches después y apenas era el día después del Shabbat, es decir, el primer día de la semana. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Poniendo todo en orden, Yeshua fue puesto en la tumba cuando el 14 se terminaba. Cayó el sol e iniciaba el 15, justamente en coincidencia con la cena de Pesach, al caer el sol del día 15. Entonces Yeshua es sepultado y en el día 15 completo es el primer día y la primera noche de la muerte de Yeshua y es un Shabbat alto. El día 16 es la segunda noche y el segundo día y también es el día antes del Shabbat semanal. Ese es el día cuando María compró las especias, ahí lo pusimos también en azul. El día 17 es la tercera noche y el tercer día desde la sepultura y es el Shabbat semanal, lo que hace que el día 10 también sea un Shabbat semanal, que es el día donde Yeshua entró a Jerusalén. Por lo tanto, el famoso Domingo de Ramos realmente no es un Domingo de Ramos, es un Shabbat. Entonces Yeshua resucitó aquí, justo al caer el sol entre el 17 y el 18 de Aviv, al inicio del día de primeros frutos, cumpliendo el Moadim a la perfección. Tómese un momento, mire la gráfica. Si quiere regresar el video para que lo entienda mejor, lo puede hacer. Mateo 28:1 dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Juan 20:1. El primer día de la semana, María Magdalena fue muy de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Aquí tenemos nuestra gráfica y vamos a ver dónde es que las mujeres fueron al sepulcro. Justo aquí. Ellas fueron 12 horas después de que él ya estaba resucitado. Pensar que Yeshua resucitó un domingo en la mañana, nada más porque fue cuando se le reveló a las mujeres, es en el mejor de los casos ingenuo. Y en el peor de los casos, que es en sí lo que ha pasado, ha provocado que la gente piense que Yeshua resucitó un domingo y que piense que es el día de adoración y que realmente no tengamos una adoración basada en lo que Yeshua hizo, sino en lo que María hizo. Entonces tienen una adoración mariana, no, vaya, entre comillas, cristocéntrica, aunque no es la palabra correcta, Cristo, por causa de que se enfocan en lo que Yeshua le mostró a María, no en sí la resurrección correcta. La resurrección de Yeshua fue un sábado, cuando caía el sol, entre el 17 y el 18 de Aviv, sábado todavía. Entonces, con la información que ya tenemos, ya podemos poner los días de la semana gregoriana. Ahí la tenemos. Si Yeshua es el Mesías, entonces tiene que morir en el día del sacrificio de Pesach, ¿no lo creen? Entonces sería el 14 de Aviv, pero ¿a qué horas? Mateo 27:45. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Entonces vemos aquí que Yeshua desde la hora sexta ya estaba en el madero y a la hora novena murió. Sin embargo, Juan dice que a la hora sexta a Yeshua apenas lo estaban presentando para enjuiciarlo. Juan 19:14. Era la preparación del Pesaj y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos Pilato, he aquí su rey, pero ellos gritaron, fuera, crucifícale. Y Pilato les dijo, a su rey he de crucificar, y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, qué hipócritas.
Entonces, ¿por qué hay controversia entre Juan y Mateo? Una vez más, igual como Marcos y Lucas, ahora Mateo y Juan son los que se meten en un problema. Bueno, no hay controversia. Lo que sucede es que Juan no está usando el conteo de las horas hebreas, está usando el conteo romano, que inicia los días a la medianoche. Por eso es que cuando dice era la hora sexta, en realidad se refiere a la hora primera del calendario hebreo y serían las 6 de la mañana. Todo coincide con el arresto de Yeshua que sucedió en horas de la madrugada. Entonces, volviendo a la gráfica, si Mateo, Marcos y Lucas dicen que Yeshua murió a la hora novena, esas son las 3 de la tarde y coincide con el sacrificio de Pesaj. Pongámoslo en la gráfica. Yeshua murió justamente a la hora que estaban sacrificando los corderos de Pesaj, porque él es el cordero de Pesaj. Y con eso también podemos ir un poquito más atrás, ya que ya podemos saber a qué horas arrestaron a Yeshua también. Yeshua fue arrestado en Getsemaní en la madrugada del 14 de Abib, Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, préndanle. Y enseguida se acercó a Yeshua y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Yeshua le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Y entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y lo arrestaron. Esto es lo que llevamos. Y aquí fue el arresto de Yeshua. ¿Ok? Fue antes, en las horas de la madrugada, cuando ya era el 14 de Abib, pero todavía no amanecía. Antes de avanzar a la parte final de nuestro estudio, vamos a hacer un resumen de cómo Yeshua cumplió los Moadim de primavera con su muerte y resurrección, porque a lo mejor ahorita hemos sido muy pausado y se ha ido perdiendo. Vamos a verlo todo en orden. No voy a quitar todo de la gráfica, pero estas cosas espero usted las tenga un poquito comprendidas ya. Simplemente voy a dejar las cosas de la Torá y voy a agregar cómo Yeshua fue cumpliendo cada una de ellas. Primero empezamos con la presentación de los corderos. Yeshua cumplió eso cuando entró en Jerusalén para ser presentado encima de un burrito. Luego fue arrestado el día 14 de Abib durante la madrugada. Luego fue muerto el día 14 de Abib a las 3 de la tarde, justamente cumpliendo el sacrificio de Pesaj. Fue sepultado unas horas después, cuando caía el sol e iniciaba el día 15 de Aviv, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cumpliendo el Moadim de panes sin levadura, al llevarse nuestro pecado a la tumba. Recuerde, en panes sin levadura no debemos tener nada de pecado en nuestras vidas. Yeshua cumplió eso justamente. Luego, en el día 16 de Aviv, que sería el día después del Shabbat alto, pero el día antes del Shabbat semanal, María Magdalena y las mujeres compraron las especias para ungir a Yeshua. No rompieron ningún Shabbat porque ese día no es Shabbat. El Mesías entonces resucitó 3 días y 3 noches después de su sepultura, entre la noche del sábado, cuando se acaba el 17 y inicia el 18 de Abib. Con ello cumple la señal de Jonás de 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en el cual incluye 3 periodos de luz de 12 horas, tal como Yeshua lo mencionó. María y las demás mujeres fueron a la tumba cuando Yeshua ya tenía 12 horas resucitado, y ahí es donde lo encontraron más, el Mesías ya estaba vivo. Esta es la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Una nota bien importante. Esta gráfica que está viendo aquí no está completa. La parte final de esta gráfica la voy a concluir en el video de Pesaj y ahí voy a explicar por qué la última cena de Yeshua no es Pesaj. Por lo tanto, le pido que estudie muy bien este video y no se pierda el de Pesaj, que es el próximo, porque vamos a poner todo en orden. Ahora, yo creo que si usted es perspicaz, que creo que sí lo es, desde ahorita se da cuenta que realmente la última cena de Yeshua, como lo dije, no es un Pesaj, pero ya se lo comprobé prácticamente por causa de que Yeshua cenó con sus discípulos antes de ser arrestado. Entonces, no sé si se ve el ratón por aquí, pero en esta parte, justamente aquí, cuando el 14 inicia apenas, allí fue la cena de Yeshua. Yeshua no estaba cenando Pesaj cuando estaba cenando con sus discípulos. Tampoco es la Santa Cena, tampoco es la misa, pero eso es tema para otro día, no me quiero desviar porque es un tema muy profundo por sí solo. Solo sepa
que con la cronología correcta de la escritura no podemos decir que la última cena de Yeshua era un Pesaj. Sí celebraba Pesaj, pero ese último año no lo hizo. Vamos a poner dónde fue la última cena de Yeshua. Justo aquí. La última cena de Yeshua tuvo que ser el inicio del día 14 de Aviv. Entonces, si fue al inicio del 14 de Aviv y la cena de Pesaj esta es hasta el inicio del 15, obviamente la última cena de Yeshua no era un Pesaj, ¿ok? Cronológicamente es imposible decir que la última cena de Yeshua fue un Pesaj porque ya vemos que no puede cuadrar las fechas. ¿Está bien? Fue un martes al caer el sol. Después de eso fue su arresto, luego su muerte, luego su sepultura. Y justo cuando lo sepultaban estaba iniciando la fiesta de los panes sin levadura y es cuando se hacía la cena de Pesaj. No puedes hacer una cena de Pesaj si no has sacrificado el Pesaj. Quien dice que la última cena de Yeshua era un seder de Pesaj sugiere una de dos cosas, hermano. Número uno, o Yeshua murió en el día equivocado. O número dos, o Yeshua guardaba Pesaj en el día equivocado. Ninguna de estas dos aseveraciones son correctas. Lo que podemos concluir entonces es que la última cena fue la noche anterior a que Yeshua fuera arrestado, es decir, al inicio del día 14 de Aviv. No es posible que Yeshua fuera nuestro Pesaj y al mismo tiempo comiera el Pesaj. Ahora, hay personas que van a decir que los judíos celebraban el Pesaj en el día equivocado, que lo cambiaron al 15 pero que Yeshua lo celebró correctamente en el día 14. Sin embargo, si eso es verdad, puesto que el cordero debe ser sacrificado el 14 y cenado al caer el sol e iniciar el 15, entonces significaría que Yeshua murió en el día equivocado y por lo tanto pues no sería el Pesaj verdadero. Entonces dígame usted cómo está la situación. Lo que vamos a hacer ahora será probar bíblicamente nuestra afirmación de que la última cena no es un Pesaj, ¿ok? Que uno nada más puede estar diciéndole la última cena no es Pesaj y echarme a todos en contra y no decirle por qué. Daremos motivos fundamentados y luego, para ser justos, hermano, vamos a explicar también los puntos que la gente que piensa que si era un Pesaj usa para justificarlo. Entonces no le vamos a sacar la vuelta a esos versículos, los vamos a ver también. Le voy a comprobar con la Biblia que la última cena de Yeshua no fue Pesaj. Vamos a ver entonces los motivos por los cuales podemos decir que la última cena de Yeshua no fue un Pesaj. El motivo número uno es que el Evangelio de Juan dice seis cosas específicas que pasaron antes de Pesaj. Número 1, la última cena. Juan 13:1. Antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que le había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ver que al principio dice antes de la fiesta de Pesaj y luego en el verso 2 dice durante la cena, lo que te muestra que estaban cenando antes de Pesaj. Número 2, la salida al Getsemaní. Juan 18:1. Habiendo dicho Yeshua estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Ahora, hermano, esto es bien importante, porque si esto hubiera sido una cena de Pesaj, Yeshua no hubiera podido salir de donde estaba, ya que hubiera roto un estatuto perpetuo. Mire lo que dice la palabra. Éxodo 12:22. Y ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Yahvé pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes pasará Yahvé aquella puerta y no dejará entrar al heridor en sus casas para herir. Guardarán esto por estatuto perpetuo para ustedes, para sus hijos, para siempre. Ninguno de ustedes salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Entonces no podemos decir que era un Pesaj, porque si Yeshua se sale después de la cena de Pesaj estaría rompiendo el mandamiento. ¿Ok? No era un Pesaj. Número 3. Los judíos que lo acusaban no quisieron profanarse por temor a no poder celebrar Pesaj. Juan 18:28. Llevaron a Yeshua de casa de Caifás al puesto de mando del gobernador. Ya en este momento era temprano en la mañana. Ellos, los sacerdotes, no entraron en este edificio porque no querían profanarse ritualmente y que les fuera impedido comer el seder de Pesaj. Ahora, yo sé que en este momento muchos me van a decir, sí, pero es que ellos celebraban Pesaj en el 15 y por eso es que era el día equivocado, pero el día verdadero es el 14. Y bueno, ¿sabe qué? Eso es incorrecto. Pero, ok,
Aun si sí fuera una afirmación correcta, no resuelve la situación de por qué Yeshua estaría comiendo el Pesaj antes de que se sacrificara el cordero. Piense bien en eso, hermano, porque si decimos que Yeshua sí estaba celebrando Pesaj al inicio del 14, pero el sacrificio de Pesaj, que se supone Yeshua vino a cumplir, fue hasta el 14 a las 3 de la tarde, o sea, horas después, ¿cómo Yeshua puede comer el Pesaj antes si no hay cordero que comer? Piense eso. Punto número 4. Otra cosa que pasó antes de Pesaj. La sentencia de muerte de Yeshua. Juan 19:14 dice, era el día de la preparación del Pesaj. Y esto es el 14 de Abib. Y como la hora sexta, y entonces le dijo a los judíos, ahí tienen a su rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, al madero con él. Y Pilato les dijo, voy a enviar al madero a su rey. Y los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Otra cosa que pasó. Yeshua fue bajado del madero. Y si dice que fue bajado del madero, quiere decir que ya estaba muerto. Juan 19:31. Era el día de la preparación y los judíos no querían que los cuerpos se quedaran en la estaca en Shabbat, puesto que era un Shabbat especialmente importante. Era el inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Era el inicio del día 15 de Aviv. Entonces, apenas iba a empezar la fiesta. No fueron los judíos que cambiaron la fecha. ¿Ok? Ellos estaban haciéndolo correctamente. Y Yeshua también lo hubiera celebrado bien si no hubiera muerto. Y número 6, cosa que pasó antes de Pesaj. Yeshua fue sepultado. Juan 19:42. Y porque para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, allí fue donde sepultaron a Yeshua. Me ha escuchado decir el día de la preparación. El día de la preparación era el nombre que se le daba al 14 de Abib, que era cuando se preparaba el Pesaj. Se hacía el sacrificio y luego al anochecer, cuando terminaba el 14 e iniciaba el 15, se celebraba la cena de Pesaj al inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Como un agregado, cabe resaltar que Mateo concuerda con Juan y también reconoce que Yeshua murió en el día de la preparación, porque dice que los sacerdotes pidieron guardias el día después de la preparación, o sea, al inicio del 15, justo cuando estaban sepultando a Yeshua. Mateo 27:62. Al día siguiente, que era el día después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le pidieron la guardia. Recuerde, los días inician al caer el sol. Y si para este punto usted sigue negando esto, entonces necesita entender que toda la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua HaMashiach se basa justamente en un calendario que inicia los días al caer el sol. Si usted inicia los días de cualquier otra forma, no le van a cuadrar las fechas. Le invito a que vea nuestro video de la cronología. Motivo número 2 por el cual la última cena de Yeshua no puede ser un Pesaj. Nadie se extrañó de que Judas saliera de la cena. Juan 13:27. Y después del bocado, Satanás entró en él, y entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Yeshua le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahora, sabemos que Judas salió de la cena para ir a atraer la gente que iba a venir a arrestar a Yeshua, ¿no? Ok, pero eso no es lo importante en este momento. Lo que nos concierne es la reacción de los demás discípulos cuando lo vieron salirse. Nadie se extrañó de que se hubiera salido. Más bien les extrañó el motivo de su salida. Concluyeron que había salido a comprar cosas para la fiesta o para darle a los pobres. Ahora, entonces esta es la parte importante, porque si ya estaban en la cena de Pesaj, entonces ya estaban en la fiesta, porque la cena de Pesaj sucede al inicio de la fiesta de los panes sin levadura. Y es un Shabbat alto, lo que significaría que todo hubiera estado cerrado. Y mucho más aún, Yeshua no hubiera enviado a Judas a comprar nada en un Shabbat, ya que no se compra nada en un Shabbat. Y sobre todo porque, como ya lo vimos, el mandamiento dice que durante la cena de Pesaj nadie puede salir de su casa. Tenga en cuenta todas esas implicaciones. Además, si realmente esta es la cena de Pesaj que sucede al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, entonces, ¿por qué saldría Judas a comprar cosas para la fiesta si ya estaban en la fiesta? Entonces, si la última cena sí hubiera sido un Pesaj y Judas se sale, considerando todas las implicaciones que le acabo de decir, la reacción de los discípulos no hubiera sido de preguntarse a qué cosa salió Judas, sino por qué se salió y por qué Yeshua le permitió irse.
La respuesta otra vez es que obviamente no estaban cenando un Pesaj y la fiesta iniciaría hasta la noche siguiente, por lo cual les parecía muy normal que pudiera salir él a comprar algo, aunque nosotros obviamente sabemos a qué se salió. Ahora, yo sé que también esto lo pueden justificar las personas que dicen que Pesaj se cena el 14 y la fiesta inicia el 15, pero le vuelvo a preguntar, ¿por qué motivo harían la cena de Pesaj antes de sacrificar el cordero de Pesaj? Motivo número 3, por lo cual la última cena de Yeshua no puede ser un Pesaj, porque no estaban comiendo cordero. Y ¿sabe qué? Estaban comiendo pan con levadura. En ninguno de los recuentos de la última cena de Yeshua vemos el cordero de Pesaj ni las hierbas amargas, dos de los tres elementos que menciona en la Torá respecto de qué debe haber en esa cena. Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ahora, curiosamente sí vemos pan, pero son panes con levadura, como le digo. Para entenderlo mejor, sepamos que en griego la palabra panes sin levadura se dice ázumos. Aquí está, es el Strong G106, ázumos. Significa sin levadura, figurativamente no corrompido, en el plural neutro, específicamente por implicación la semana de la Pascua, o sea, la semana de panes sin levadura. Ázumos, ponga mucha atención a esto. Le voy a dar referencias bíblicas de la palabra ázumos en los evangelios. Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí dice ázumos, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos que comas el Pesaj? Marcos 14, 1, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, ázumos, y buscaban los principales sacerdotes y escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y Lucas 22, 1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, ázumos, que se llama la Pascua. Ahí los tres evangelios dicen ázumos cuando están refiriéndose a la fiesta de los panes sin levadura. Sin embargo, hermano, en todos los recuentos de los evangelios, cuando se habla acerca de la última cena, nunca dice ázumos, dice hartos. La palabra hartos es el Strong 740, significa pan leudado, o gasa, que significa otro tipo de pan, pan. No dice ázumos, panes sin levadura, dice hartos, panes con levadura, y mírelo. Mateo 26, 26. Mientras comían, tomó Yeshua el pan, Strong G740, hartos, pan con levadura, lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y esta es la última cena de Yeshua, porque Yeshua estaría comiendo Pesaj con panes con levadura. Marcos 14, 22. Y mientras comían, Yeshua tomó pan, hartos, G740, y lo bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. La última cena de Yeshua. Lucas 22, 19. Y tomó el pan, hartos, y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Son los tres recuentos de la última cena de Yeshua, donde se habla del pan, y los tres dicen que eran pan con levadura. Si Yeshua estaba cenando un Pesaj, y Yeshua claramente sabe que Pesaj se come con panes sin levadura, pero los tres evangelios dicen que comió panes con levadura, entonces Yeshua estaba rompiendo el Moadim. O tal vez no estaba cenando Pesaj. Bueno, ahí tenía tres motivos por los cuales su servidor le dice que esta última cena no es un Pesaj. Sin embargo, si no era un Pesaj, ¿por qué mucha gente dice que sí era? Existen varios motivos bíblicos por los cuales muchos creen que la última cena de Yeshua sí fue Pesaj. Así que para mostrar que la Biblia no se contradice, los veremos a profundidad y nos mostrarán por el contrario una idea mucho más completa de la afirmación del título de nuestra enseñanza. Es decir, estos versículos van a confirmar que Yeshua no estaba celebrando Pesaj. Motivo número uno por el cual la gente piensa que la última cena de Yeshua sí era Pesaj, porque Marcos dice que sí era Pesaj. Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas el Pesaj? Entonces vamos a verlo en la gráfica, porque esta frase está medio rara, por causa de que está diciendo dos cosas contradictorias. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pesaj. Eso no tiene sentido, porque sabe que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura es el día 15, pero el Pesaj se sacrificaba en el 14. Entonces, Marcos está contradiciendo, ¿ok? Y más aún, si el día 15 es cuando hablaron con Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que celebremos el Pesaj?
por cómo hablaban con él, si Yeshua ya estaba muerto, porque Yeshua fue sepultado antes de que el 15 empezara. Entonces, esto es un problema para ese versículo. Pero ese dilema se puede resolver, porque mire, vamos a regresarnos al versículo. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. La palabra primer allí, esa es la que tenemos que nosotros analizar para poder entender. Porque la palabra primer dice en griego protos. Protos, que es el Strong G4413, significa el primero en tiempo, lugar, orden o importancia, pero también significa anterior, noble, primero, primeramente, principal, influyente y mejor. Si dice que es el primer día de la fiesta de los panes, el día donde se sacrifica el Pesach, ahí ya hay una contradicción. Pero si nosotros cambiáramos esa frase y en lugar de decir el primer día de la fiesta de los panes, dijéramos antes de la fiesta de los panes, cuando se celebraba el sacrificio de Pesach, todo tendría sentido. Quiere decir que ahí hay un error de traducción. Entonces, si cambiamos la palabra primer por antes de, la cita no solo tiene más sentido, sino que se coordina con Juan y con la Torá. Marcos 14:12 dice, antes de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de Pascua, eso es correcto porque antes de la fiesta de los panes es el 14 y es el día donde se sacrificaba el cordero. Entonces dice, fue cuando se le acercaron y le dijeron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y nos iríamos más atrás porque esto no fue ni siquiera el día 14, fue antes del 14, posiblemente el 13. Entonces ya que tenemos en cuenta eso de protos, tenemos que hacerlo también con Mateo 26:17, que dice, antes de la fiesta de los panes sin levadura se acercaron los discípulos a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer Pesach? Recuerde, si decimos que ahí dice el primer día de la fiesta, entonces nos metemos en un problema, porque si hubiera sido un año donde Yeshua no hubiera muerto, ya los hubiera regañado porque se esperaron hasta el primer día de la fiesta para buscar dónde celebrarla. Pero en el año donde Yeshua murió, ¿cómo estaban hablando con él si ya estaba muerto para el primer día de la fiesta de los panes? Por eso lo digo, tienes que cambiar la palabra primero por la palabra antes de. Entonces, por eso decimos antes de la fiesta de los panes. Entonces, ya que arreglamos esos errores de traducción, una vez más queda claro que la última cena de Yeshua fue antes de la fiesta de los panes sin levadura, en el día de la preparación del sacrificio de Pesaj, es decir, al inicio del día 14 de Aviv. Sin embargo, hay más motivos. Motivo número dos por el cual la gente piensa que sí era un Pesaj la última cena de Yeshua, porque Yeshua dice que quería celebrar Pesaj. Ahora, yo sé que es el argumento más grande en contra de su servidor. Marcos 14:14. Díganle al dueño de la casa, el rabí dice, ¿dónde está mi habitación donde pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Y él les mostrará un cuarto grande arriba ya dispuesto y preparado. Preparen allí para nosotros. De modo que sus discípulos se fueron y entraron en la ciudad y allí hallaron todo como él les había dicho y prepararon el Pesaj. Esta, hermano, es una de las citas más usadas para afirmar que Yeshua sí celebró Pesaj en la última cena. Sin embargo, tenga en mente todo lo que ya vimos. La cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua hace imposible que la última cena de Yeshua sea un Pesaj. Así que nos encontramos con la situación de tener que pensar por qué Yeshua diría esas palabras si no tenía intenciones de celebrar Pesaj. Podemos estar seguros de que no estaba diciendo una mentira, ok, bueno, partamos desde ahí. Así que tenemos que ver todo en el contexto para entender el sentido de tal declaración. Yeshua estaba por ser sacrificado. Él lo sabía, pero sus discípulos no. Él sabía que al día siguiente sería clavado en el madero, luego de un juicio injusto y que eso marcaría la vida no solo de sus discípulos, sino de toda la humanidad. Él sabía que solo él tenía que ser quien llevara a cabo el plan, pero sus discípulos no sabían nada. Lo que ellos creían que iba a suceder era el sacrificio anual de Pesaj y la cena de los panes sin levadura. Así que le preguntaron, Maestro, ¿dónde quieres que preparemos el Pesaj? Y él les responde como si no fuera a cambiar el rumbo de toda la historia al día siguiente. Les responde como cuando usted está lleno de problemas del trabajo o problemas financieros o problemas familiares y escucha que sus hijos le preguntan qué van a comer mañana. Sus hijos no saben lo que usted está pasando ni tampoco tienen que saberlo. Ellos solamente saben que usted proveerá. En la misma manera, los discípulos no tenían que saber toda la verdad. Era una carga que Yeshua tenía que llevar solo. Por eso les respondió rápidamente dónde encontrar el lugar, no porque iba a cenar Pesaj, sino porque si les decía que para qué buscaban, que al cabo al día siguiente le iban a matar, pues entonces se arruinaba todo el plan. O en el mejor de los casos, los hubiera hecho pedazos y un manojo de nervios a todos.
Solo piensa en Pedro cortándole la oreja a Malco en el momento en el cual ve que arrestan a Yeshua. Imagínese eso magnificado cuando ya saben que lo van a matar al día siguiente. Ellos no sabían nada. Y en respecto de la afirmación de que los discípulos fueron a preparar el Pesaj, tenga en cuenta que aún no era el sacrificio. Por lo tanto, no tenían cordero para preparar todavía. Entonces, el contexto nos enseña que lo que estaban preparando era el salón para tenerlo listo para la noche siguiente. Lucas 22:8 dice, Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárennos el Pesaj para que comamos. Ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que lo preparemos? Y él les dijo, miren, cuando entren en la ciudad les saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre. Díganle al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación a la que pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparen allí. Así que fueron y hallaron como les había dicho y prepararon el Pesaj. Ahora, yo sé, para serle bien sincero, esta es una cita bastante convincente para decir que Yeshua sí celebró Pesaj. Sin embargo, la clave está en el versículo 11. ¿Dónde está la habitación en la que pueda comer el Pesaj con mis discípulos? Nótese que Yeshua no dijo, voy a comer el Pesaj, dijo, pueda comer el Pesaj. Es decir, no afirmó que iba a cenar. Y está bien, yo sé que suena como que estoy estirando el argumento. Pero, una vez más, tenga en cuenta todo el contexto. Yeshua tiene que mantener la apariencia de que todo está normal e igual que cualquier otro día. Él celebraba Pesaj anualmente. Sus discípulos no tenían motivos para pensar que ese año pasaría otra cosa. Así que dice lo que acabamos de leer. También, como él sabía que al día siguiente estarían demasiado asustados para andar buscando un lugar para celebrar Pesaj o para esconderse, porque a fin de cuentas para eso usaron el aposento alto, entonces los envió desde el día 13 para que antes de que iniciara el 14 de Aviv ya tuvieran un lugar. Quiere decir que tuvieron el salón desde un día antes de Pesaj. Por eso lo usaron para cenar. Lucas 22:14. Cuando era la hora, se asentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim». Una vez más, esta cita es particularmente muy importante porque pensamos, dice, «¿Ves cuántas ganas tenía de celebrar Pesaj?». Sí, pero no está diciendo que lo está haciendo. Dice, «Les digo que no la comeré más». Y esto es equiparable a cuando Yeshua está en el huerto del Getsemaní y le dice al Padre, «Padre, si es posible que esta copa pueda pasar y yo no la tenga que tomar». O sea, él no está diciendo «va a suceder». Él está declarando lo que quisiera que pasara por causa de que si Yeshua no toma la copa, él no muere. Y por causa de que si sí come el Pesaj, tampoco hubiera estado muerto. Yeshua tenía en sus manos el comer Pesaj a la noche siguiente, pero él decidió morir porque él era el Pesaj que debía ser entregado. Yeshua no estaba mintiendo al decir que anhelaba comer el Pesaj. Él realmente deseaba comer del Pesaj ese año porque eso hubiera significado que no se iba a morir. Asimismo, como pedía que no tuviera que tomar esa copa, era un hombre que tenía miedo de morir como cualquier hombre tenía, pero sabía su destino y sabía el plan del Padre. Así que debemos leer con contexto y entender el subtexto detrás de las palabras de alguien que sabe lo que le va a suceder. Yeshua estaba abriendo su corazón lo más que podía sin tener que revelarles toda la verdad a sus discípulos, porque eso hubiera significado darles una carga que no podían llevar en ese momento. Pongamos siempre esas palabras de Yeshua en el peso que deben tener. El hecho de que él diga, vamos a celebrarlo, no era porque estaba a punto de celebrarlo, sino porque él sabía que si les decía, no, no se apuren muchachos, ya para qué, igual me van a matar mañana. ¿Usted cree que eso hubiera tenido sentido? No. Él tenía que continuar con las apariencias hasta que se llevara a cabo todo el plan. Por eso él dice eso. Otro motivo por el cual la gente piensa que la última cena de Yeshua sí era un Pesaj. Porque Lucas dice que la cena fue en panes sin levadura. Lucas 22:7. Llegó el día de los panes sin levadura en la cual es necesario sacrificar el cordero del Pesaj. Y Yeshua envió a Pedro y a Juan diciendo, vayan, prepárenos el Pesaj para que comamos. Bien, como ya lo vimos antes, no podemos decir que Yeshua envió a sus discípulos a preparar el Pesaj cuando ya estaba la fiesta de los panes sin levadura, porque eso significaría que ya estaban retrasados un día, ok, vaya siguiéndome. Entonces tenemos que concluir que está mal traducido el pensar que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya que ese día 15 de Aviv al anochecer, Yeshua ya debería estar muerto y sepultado. Pero supongamos que este no fuera el año de la muerte de Yeshua. Pensemos que fue cualquier otro año.
¿Realmente cree usted que Yeshua iba a perderse la fecha del inicio de los Moadim de panes sin levadura? Porque si leemos sin conocimiento de los Moadim, ignoraremos el hecho de que aquí dice que llegó el día de los panes sin levadura y es cuando apenas empezaban a sacrificar el Pesaj. Por otro lado, también es posible que Lucas estuviera diciendo eso por causa de que así como a Sukkot se le agrega un octavo día y tradicionalmente dicen los 8 días de Sukkot, aunque bíblicamente dice 7 días y un día octavo, de la misma manera también a el día de la preparación se le agrega a la fiesta de los panes sin levadura y se considera como si fuera el primero de 8 días, aunque realmente es un día aparte, ¿ok? Entonces puede ser que también por eso lo estaban diciendo así. Sea como sea, ni los que decimos que la última cena no fue Pesaj, ni los que dicen que sí lo fue, podemos estar de acuerdo con esa traducción que dice que el Pesaj se sacrificaba en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya que todos sabemos que eso era un día antes. Ok, entonces estos son los puntos a favor de decir que la última cena sí fue Pesaj, pero ya comprobamos pues que confirman el hecho de que no lo fue. Entonces vamos a ver la gráfica una vez más. Muy bien, ahí está la gráfica que vimos al principio. Yeshua el día 10 de Aviv entró a Jerusalén para ser inspeccionado. El día 14 de Aviv, al inicio del 14 de Aviv, justamente un martes al caer el sol, fue su última cena. Un miércoles en la madrugada fue su arresto. Su muerte fue un miércoles a las 3 de la tarde, un 14 de Aviv. Su sepultura fue justamente entre el 14 y el 15, un miércoles al caer el sol, cuando iniciaba la fiesta de los panes sin levadura y la cena de Pesaj. María Magdalena compró las especias para ungir el cuerpo hasta el día viernes 16 de Aviv en ese año. Y la resurrección fue 3 días y 3 noches después, al inicio del día de los primeros frutos en el 18 de Aviv, cuando el sábado caía el sol. Esto es la señal de Jonás, 3 días y 3 noches, justamente como dice la palabra. Las mujeres vinieron a ver a Yeshua hasta 12 horas después de estar resucitado. Esto fue un domingo como al amanecer, más o menos, pero Yeshua ya tenía varias horas vivo. Entonces, esta, hermanos, es la verdadera cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua. Si usted quiere verla en profundidad, mire nuestro video al respecto. Como pueden ver, después de haber escudriñado bastantes versículos importantes, los cuadramos con la gráfica de la cronología de la muerte y la resurrección de Yeshua, pues nos damos cuenta que sí, la última cena de Yeshua no pudo ser un Pesaj. Lo más importante que debemos entender es que Yeshua es nuestro Pesaj. Él no podía haber observado la última cena como un Pesaj, porque eso hubiera significado que él murió en el día equivocado o que guardó Pesaj en el día equivocado. Es entendible que haya confusión en este tema, pero esperamos haber sido claros en lo que estamos tratando de explicar. Sin embargo, todavía hay un motivo más que la gente usa para decir que la última cena sí era un Pesaj. Porque Pablo dice que Yeshua celebró el Pesaj. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Esa es una de las citas más conocidas. Yo la escuché mucho tiempo. Y obviamente es más usada para decir, pues, Yeshua estaba cenando un Pesaj. Sin embargo, mire bien esa cita. ¿En dónde dice Pesaj? ¿En qué parte? En ningún lado. Ahí jamás dice Pesaj. Ni siquiera dice panes sin levadura. Estamos predispuestos, hermano, a pensar que se refiere a Pesaj porque hemos creído que la última cena era un Pesaj. Pero ya comprobamos muchas veces que no lo era. Entonces deberíamos poner atención una vez más al inicio de este pasaje. 1 Corintios 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Yeshua la noche que fue entregado tomó pan. ¿Ok? Aquí hay dos puntos esenciales para mostrar que Pablo no estaba hablando de Pesaj. Número uno, dice que Yeshua hizo eso la noche que fue entregado. Esa es la noche del 14 de Aviv, o sea, la noche antes de la cena de Pesaj.
Y número dos, la palabra pan que usa es hartos, que ya vimos significa pan con levadura. Así que si Pablo dice que Yeshua realizó esta cena la noche que lo entregaron, es decir, la noche antes del sacrificio y la cena de Pesaj, y luego dice que estaban comiendo panes con levadura, igual que los evangelios lo dicen, entonces no podemos usar la cita de 1 de Corintios 11 para justificar nuestra idea de que la cena del Señor, que dice Pablo, es un Pesaj. Más aún, cuando habla de tomar la cena indignamente, no podemos estirar el argumento para decir que se trata de los que comen el seder de Pesaj sin estar circuncidados físicamente, ya que como lo comprobamos, Pablo no está hablando de Pesaj, sino de una cena distinta. Así que tenemos que preguntarnos, si la cena del Señor que Pablo menciona que Yeshua hizo y que él enseñaba no es Pesaj, pues ¿qué es? ¿Qué fue la última cena de Yeshua? La última cena de Yeshua, también conocida como la cena del Señor, fue eso, una cena. No fue Pesaj y tampoco fue el inicio de algo nuevo como una misa católica o una santa cena cristiana. Sabemos que no fue Pesaj porque ya lo comprobamos, ok, eso ya no le voy a seguir ahí adelante. Pero para comprobar que no fue algo nuevo, es cuestión de ir a la Torá y saber que Yeshua no podía agregarle al mandamiento. Deuteronomio 4:2. No añadirán a la palabra que yo les mando, ni disminuirán de ella para que guarden los mandamientos de Yahvé su Elohim que yo les ordeno. Entonces, lo que Yeshua hizo esa última noche fue cenar con sus seres queridos porque sabía que se iba a morir. Ya no tenía más enseñanzas que darles, ya solo quería disfrutarlos antes de partir al sacrificio. Era el momento más importante cuando les revelaría lo más profundo del corazón del Padre para que lo mantuvieran con ellos toda la vida. Y que cada vez que estuvieran en una reunión física unos con otros recordaran que estaban reunidos en memoria de Él. Considérelo como una graduación para sus discípulos. Estaban a punto de ser lanzados a predicar ellos solos. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de Pesaj, sabiendo Yeshua que le había llegado la hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La razón entonces por la que se utiliza el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre no es para decirnos que tomemos una galletita y un jugo de uva, sino que simplemente eran elementos esenciales de la cena judía de su tiempo, y Yeshua los estaba usando como un recurso mnemotécnico, es decir, como recordatorios gráficos de lo que él quería que tuvieran en cuenta. Marcos 14:22 dice, mientras ellos comían, Yeshua tomó un pan, dio la bendición, lo partió, les dio y les dijo, tengan esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, después de dar gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y él les dijo, esto es mi sangre del pacto, la cual se derrama en favor de muchos. Salomón nos dice qué significan el pan y el vino. Proverbios 9:5. Vengan, coman mi pan, beban mi vino, que yo les he mezclado, dejen las simplezas, vivan y anden por el camino de la inteligencia, o sea, la sabiduría. El pan y el vino son símbolos de sabiduría. También Salomón nos dice cómo se obtiene la inteligencia o la sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Y mismo Salomón nos dice cómo demostrar temor a Elohim, Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso es este, teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces todo regresa a lo mismo, guardemos los mandamientos. Pero, ¿qué quiso decir Yeshua con que ese pan es su cuerpo? Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. La Torá es el pan de vida. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. La Torá se hizo hombre en Yeshua. Juan 1:14. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros vimos su Shekinah, su gloria, la gloria del único Hijo del Padre lleno de inmerecida misericordia y verdad. Por lo tanto, pues Yeshua es el pan de vida. Juan 6:33. Porque el pan de Elohim es aquel que desciende del cielo y le da vida al mundo. Ellos le dijeron, Maestro, danos siempre de ese pan. Y Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Entonces Yeshua nos estaba diciendo que cuando comamos el pan en comunión con los hermanos, recordamos que Él es la Torá viviente, que es el pan de vida que nos nutre.
y que si no comemos de ese pan nunca entraremos en el pacto renovado, ya que ese pacto justamente requiere que la Torah esté dentro de nosotros. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Daré mi Torah en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. ¿Quedó entendido entonces respecto de por qué Yeshua dice que el pan es su cuerpo? Entonces, ¿qué quiso decir Yeshua con que el vino es su sangre? Primero a los Corintios 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieren en memoria de mí. No es nuevo pacto, es pacto renovado. Mire, es sencillo. El vino se saca de las uvas aplastadas. Por eso es que el Mesías debía ser molido por nuestros pecados. Isaías 53:5 más. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yeshua entonces fue aplastado como una uva por nuestros pecados para concedernos la oportunidad de que la casa de Judá y la casa de Efraín entraran en el pacto renovado. Por eso es que el Mesías nos dice que el vino debe recordarnos el pacto renovado que nos permite su sangre. Nótese también que el vino, como señal del pacto renovado, se acompaña del pan, que es la Torá. No pueden estar separados el uno del otro. La Torá debe ser escrita en nuestro corazón y mente para que podamos entrar en el pacto renovado. Hay pacto renovado, hermano, pero la Torá siempre es la misma. Entonces, lo que Yeshua estaba explicando era que cada vez que se reunieran a partir el pan y beber el vino, es decir, a comer juntos, lo hicieran recordando el pacto renovado que él estaba a punto de establecer con su muerte en el madero, ni más ni menos. Y ellos lo entendían porque los vemos considerando sus cenas juntos como la cena del Señor. Para ellos, la comunión de los hermanos a la mesa era tan importante como la oración o la lectura de la palabra. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ve? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Elohim y teniendo favor con todo el pueblo. Y Adonai añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Por eso, hermano, es que Pablo regaña a los corintios que tomaban ese tiempo de comunión como si fuera cualquier cosa. Primero a los Corintios 11:20. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras que otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Elohim que quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Ese pasaje nos muestra otras dos cosas. Número uno, que la cena del Señor no era un Pesaj, porque Pablo nunca la menciona en el contexto de 1 Corintios 11. Además, que al decir cuando se reúnen, da a entender que no era una vez al año en Pesaj, sino más bien de manera constante, cada Shabbat, por lo tanto, cenaban juntos cada semana. Número dos también, otra implicación es que es imposible que esté hablando de la misa o de la santa cena evangélica, porque es imposible llenarse el estómago con la galletita o emborracharse con el vasito de jugo de uva. Ok, entonces no está hablando de Pesaj y no está hablando de la santa cena. Primero a los Corintios 11:27. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del maestro de manera indigna será culpable del cuerpo y de la sangre del maestro. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo y coma de sí del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir la realidad come y bebe juicio para sí mismo. Lo que Pablo dice es que cualquiera que tome el tiempo de comunión de los hermanos como un momento para excesos, para egoísmo, para glotonería o para borracheras, no solo está errando el sentido verdadero de la reunión, sino que está siendo culpable de profanar el sacrificio de Yeshua. Así de serio es, hermano, cuando usted toma a la ligera la reunión con los demás hermanos. 1 Corintios 11:33. Así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, que coma en su casa para que su reunión no resulte en juicio. Esta última cita también nos muestra que Pablo no está hablando de Pesaj porque hace entender que se reunían regularmente. Sin embargo, y es muy importante, ¿quiere decir entonces que estas indicaciones no se pueden utilizar para hablar de Pesaj? No, claro que no. Pesaj es la cena más importante del año. Así que sin dudas es necesario que tengamos en cuenta las palabras del apóstol respecto de no tomar esa reunión a la ligera.
Lo que hemos tratado de explicar en este mensaje es que la última cena de Yeshua no fue Pesaj, pero sin duda reconocemos la importancia de esta exhortación de Pablo a los corintios y que se puede aplicar en la cena de Pesaj, claro que sí. En conclusión, la última cena de Yeshua no fue Pesaj, sin embargo, tampoco fue una misa católica o una santa cena evangélica. Fue un momento de intimidad que se quedó grabado en la memoria de sus discípulos y que ellos recreaban cada vez que se sentaban a la mesa unos con otros, valorando el tiempo que podían pasar juntos, ya que al igual que Yeshua, ellos iban a ser martirizados tarde o temprano. Yeshua nos enseñó a reconocer que cada vez que comemos pan y bebemos vino, es decir, cada vez que nos reunimos en familia a comer, Él está en medio de nosotros y debe ser el punto focal de nuestra reunión. Mateo 18:20, porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Valoremos entonces eso, ya que no sabemos cuándo pudiera ser el último día que estemos en compañía de nuestros seres queridos, sobre todo de los que guardan la Torah. Salmo 133:1, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Adonai.